presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en Romanos 2:4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? La reflexión de hoy se titula El orgullo me había impedido arrepentirme. Este es el testimonio de Jacinto. En mi infancia tuve una instrucción cristiana. Aparentaba ser un cristiano, incluso a los ojos de los creyentes. No me daba pena decir a mis amigos que yo era un cristiano evangélico. Sin embargo, estaba perdido, lejos de Dios. A menudo en la noche tenía pesadillas que me aterrorizaban. La eternidad sin Dios me asustaba porque yo sabía que era un pecador ante Él y que Él no llevaría pecadores al cielo. Con frecuencia reflexionaba sobre el sentido de la vida y llegaba a la conclusión de que yo llevaba una vida inútil y me decía, ¿de qué sirve esta vida? No tiene sentido porque todo pasa. Nunca había tomado una decisión firme en mi corazón, pero la necesidad de creer en Cristo crecía en mí. Y fue así como una tarde, después de haber escuchado una vez más la invitación a aceptar a Jesucristo como mi Salvador personal, convencido de ser un pecador, me arrepentí de mis pecados y creí en Cristo. Reconocí mis pecados y pedí perdón a Dios, rogándole que hiciera de mí su hijo. El orgullo que durante años me había impedido arrepentirme de mis pecados y humillarme delante de Dios fue vencido con su ayuda. Al instante sentí que un peso era quitado de mis espaldas. El gozo y la paz llenaron mi corazón. Gustaba la bondad de Dios. A partir de ese momento estuve seguro de ser salvo. Así comenzó mi vida en Cristo. El Señor estaba conmigo, fortaleciéndome en la fe. Suscríbete.